Este es un programa muy especial para nosotros. Como ustedes saben, desde hace ya varios meses viene produciéndose un cambio de propiedad en el canal. Hoy ha quedado concretado. Las nuevas autoridades nos hablaron durante la tarde de los nuevos desafíos, lo que viene por delante para todos nosotros, quienes conformamos la gran familia de Canal 13. Queremos ser muy enfáticos esta noche. Se nos ha dicho y se nos ha reiterado que la línea de programación no va a cambiar con estas modificaciones. Volvemos al pasado con la serie Los 80. Estarán con nosotros Tamara Costa y Daniel Alcaíno. Viene a anticiparnos novedades la hermosa Tonka Tomiti. Y además terminaremos con una grata conversación junto a Jaime Celedón. Quisiera presentarles de inmediato a dos de los más grandes actores de nuestra cinematografía, del teatro y por estos días figuras consulares de la serie más exitosa de la televisión chilena, Los 80, con ustedes Tamara Costa y Daniel Alcaíno. Don Daniel, hola. Un placer tenerlo invitado por primera vez acá. Muchachos, la pregunta que me sale más sabrosa después de analizar el éxito de Los 80 es, realmente, ¿en qué estaban ustedes en Los 80? Tamara. En el colegio. ¿Ya? En el colegio. ¿En el colegio? ¿Panfletario o era de marchas, de protestas, era... esas cosas? Sí. ¿Ya? Sí, era de marcha, de... Yo me tenía que escapar del colegio, decía, voy a, no sé, a la biblioteca a estudiar. Entonces me iba y en mi colegio no se podía entrar sin ropa de calle. Entonces yo llevaba en la mochila... ¿Cómo eso, sin...? Había que entrar... Sin ropa de calle, iba con... En la tarde, en la tarde. Con el viejo y querido jumper. No, ¿ya? Con buzo. ¿Con buzo? En la tarde. Uno ¿ya? tenía que... No podía entrar con ropa de calle en la tarde. Entonces yo llevaba mi ropa para cambiarme, para ir a la protesta, en una mochila. Me entraba al baño, me cambiaba y me arrancaba y me iba. Estaba toda la tarde en la biblioteca y estudiando. En tu casa, Tamara, es como revivir un poco la cosa, porque en tu casa me imagino que no estabas muy de acuerdo con el sistema, ¿no? No. Yo tenía que mentir constantemente para poder ir a... ¿Mentías en tu casa? Sí, mucho. ¿Ya? ¿Y cómo te salía? Ahí empezaste a practicar la actuación. Sí, ¿no? Nada, decía, no sé, voy a estudiar donde una amiga y me iba como a las marchas, me iba a... Pero mentía y mentía, decía, voy así a... Voy a la UDI. Así a... ¿Quieres? Decía, para el otro lado. Voy a trotar. Ah. Y me trotaba, pero desde las 10 de la mañana hasta la... Lo que justificaba las aspiraciones, claro. El agua, el guanaco y todo eso. ¿Y tú, Daniel, en qué estabas por esa época? Yo ahora estoy en los 80, en ese tiempo pesaba menos. Ahora... En ese tiempo también, pues estaba, yo creo, en kinder, no sé. Ah. Los 80, el Liceo Cervantes de Santiago. Agustín Ejón García Reyes. ¿Ya? Y pasé de ser un colegio, iba a un colegio cerca de mi casa y éramos como 5 alumnos por curso, a un colegio que eran como 47 por curso, y ahí me quedó la escoba, colapsé, tendí nada, pasé de ser alumno de 7 a alumno de 4 o 5. Y de ahí... Y después, claro, la pichanga afuera, había que ir a pelear con los de la aplicación, con los de la Munati. Estaba toda esa onda en los colegios, en los liceos del centro. Y bueno, y las protestas también después del año 83, ¿Tú tenías súper marcada ya la opción política también, o no? Yo, no, mira, yo tengo un tatuaje acá. No. Sí, es que... no sé, de niño me llamó la atención eso, las palabras, los allanamientos, los... No sé, ¿cachai? Todas esas cosas era como... que no se podía escuchar cierta música, un volumen muy fuerte o palabras que no se podían decir. Y eso me llamaba la atención y como soy curioso, empecé a averiguar, averiguar, averiguar y he averiguado cosas terribles. Y claro, eso sí, he sido político de niño. Tamara, era una época de sueños juveniles y de definición de vocación y esas cosas. ¿Tú siempre quisiste ser actriz? No, yo quería ser arqueóloga. ¿Ya? O periodista. Te salvaste, ganaste plata finalmente, ¿no? Y era muy mala para estudiar. Pero ser monja también, ¿o no? Lo que pasa es que a mí me gustaban, me emocionaban todas las cosas. Entonces, una vez fui como a un retiro, es porque yo iba en un colegio católico. Entonces, no sirvió mucho. No le...
no les compré mucho, pero, pero me llevaron un retiro espiritual a un convento de claustro precioso. Y era todo tan bonito, entonces yo después llegué a mi casa y quería ser monja. Pero así me pasaba con todo, después iba a un recital y quería ser rockera y después... De... Salí. ¿Y, arqueólogo, ¿y arqueóloga por qué? Porque... no sé por qué. Porque a mi papá le gustaba mucho la arqueología. Y él trabajó con el padre Lepeche en el museo en San Pedro Atacama. En San Pedro Atacama. Y entonces en mi casa, él hablaba mucho de eso, y en mi casa había un libro de las actas del Quinto Congreso Nacional de Arqueología. Libro que yo revisaba, como haciéndome la arqueóloga. ¿Pero el micro con el libro aquí así? No, no, en mi casa, tenía como un laboratorio, claro. Una cosa así. Entonces había una parte donde venía una momia, y en esa parte yo como que pasaba rápido la hoja porque me daba terror. Pero igual quería conocer como... Mucha entretención en tu casa, ¿no había como para estar revisando el Quinto Congreso Nacional de Arqueología? Claro. ¿Y tú, Daniel? ¿Qué cosa? ¿Siempre quisiste ser actor? No, pensaba que iba a ser... como estaba estudiado en un liceo humanista, derecho, profesor de historia, algo así. O pintor. ¿Profesor de historia, Grisel? Claro, que tengo muy buena memoria. Entonces me gustaba la historia, asociaba rápido y como que en eso me iba bien. En inglés no me iba bien, en matemáticas más o menos, pero... Pero tú soy súper bueno para dibujar, además, ¿no? También, sí, eso quería estudiar, pintura. Y puse pintura en primera opción y apareció una P y una F. Entonces yo no sabía, ¿qué será esto? Dije, fui a preguntar a la Torre 15, donde funciona ahí el cerebro de la Universidad de Chile. Me dijo, preferencia fuera de lugar. ¿Por qué? Porque usted puso mal el código. Y como era todo a lapicito, será. Y no quedaste en pintura por eso. Me quedé en pintura por eso. Mira. Y fui a las pruebas de teatro y quedé en teatro. Y aquí estamos. Y a eso nos dedicamos. Bueno, mucho tiempo después, hiciste una huelga de hambre, otro día llegamos muy preocupados por ti, ¿no? Oh, estábamos todos preocupadísimos. La Tamara me avisó que yo estaba en huelga de hambre y yo estaba con un churrasco así. No, pues si llegaste además ese día acá, teníamos programa, ¿no? Sí, pues también. Daniel está en huelga de hambre. No, no, ahí fue un malentendido. Un malentendido. Había una huelga solidaria, gente que, bueno, fue a propósito de la huelga de hambre de los mapuches. ¿Sí? Me llamó una niña de la fecha y me dijo que el día lunes hacía una reunión y una huelga de hambre y yo le dije... Qué fuerte, que va a ser huelga de hambre. Me dijo, no, que el cura no se puede, y tal persona, y tal persona, y otra personalidad del mundo de la literatura, del arte, iban a ser solidariamente, apoyaban esta causa, no sé qué. Dije, voy a ver si puedo ir. Y al otro día yo estaba en todas partes. Vamos a los 80. Tamara, fue una decisión arriesgada tomar el papel de Anita, porque tú, francamente, no dais la edad para una mamá tan... No sé si arriesgar, lo que pasa es que me gustó mucho el proyecto, entonces no pensé en las consecuencias. No pensé en eso, la verdad. Porque, digamos, cuando te paseas por la calle estás como para echarte piropos todavía, pero con la señora Anita, una señora tan de dueña de casa, tres hijos y esas cosas, como de entrar en cuatro, manera, ¿no? Cuatro hijos. Sí, cuatro hijos. Cuatro hijos. Si en la calle me dicen, guagua, oiga, ¿verdad? Pero usted es jovencita y en la tele se ve vieja. Pero, claro. La gente es súper honesta. No, pero un piropo de que lo hace bien. Ah, claro. Pero tú no eres mamá, ¿cómo hiciste para dar ese registro del reto también pegado y esas cosas? Me costaba retar al principio. ¿Ya? Me costaba, tenía que pegarle como unos palmazos a los niños y me costaba, no podía. Pero es que está tan bien escrito y tan bien dirigido que en realidad es fácil. Pero es que uno mirándolo a usted en la tele, en la serie, se acuerda de dos cosas. Uno, que en las casas, dentro de las casas, se fumaba como carretonero. Sí. Por papá Dios, que se fumaba dentro de las casas, claro. ¿No? Sí. Y segundo, que todos nos ganamos unos buenos charchazos cuando es chico, que ya a esta altura es tan condenable. Es tan mal visto, claro. Pero a todos nos llevó un cachuchazo por ahí. No solo en la casa, en el colegio a mí me pegaban también. Profesores, sí. ¿Te hacían bullying? Sí, pero increíblemente igual uno recuerda a esas profesoras con mucho... No sé si es cariño la palabra, pero con mucha admiración a su labor. Así como... Tenía unas profesoras que me pegaban. Tiraban... Y uno prefería que te pegaran a que llamaran al apoderado. Así. El síndrome de Estocolmo. Me hacían bullying. Claro. A mí me hacían bullying por guatón y esas cosas, pero ustedes no, me imagino, ¿no? A mí por cabezón, no sé, pero no. ¿Ya? No, no es tema. Claro que me tenía que sentar atrás porque me dejaba ver la pizarra. A Ezequiel también le deben gritar cosas por la calle, ¿no? ¿O te gritan más por los otros personajes, Daniel?
No, los 80 yo creo que ha sido como algo, como dice Pepito TV, la televisión penetra. Yo antes iba al estadio, entonces, grande Peter, buena Peter. Mira, el de los 80. Y fue la primera temporada, yo me di cuenta que esto penetró, gustó, y la gente le gusta mucho y se me acerca mucho. Hoy día almorcé en el bar La Unión, aquí en el centro de Santiago, y mucha gente se me acercó, gente ya de 60, 70 años, hombres en su mayoría, y todo el mundo me saludaba por lo que estábamos haciendo, por los 80, por lo que le devolvíamos a la gente, los recuerdos. Y mucha gente que la veía, y otra gente que te decía que no la veía porque la había visto, y era tan real, tan buena, que le provocaba otra vez, tenía que volver a pasar por momentos que a lo mejor no lo pasaron tan bien. Entonces eso también es como, está muy bien hecha la serie. Sí, hay gente que le da pena. Hay gente que llora. El domingo hay un debate en Twitter, creo que por el recorrido de los micros y esas cosas. Es decir, ha tomado un vuelo impensado en esta tercera temporada. Sí, hay gente que se fija así como en los detalles, si hay un error o algo. Sí. Tamara, pero además pusieron temas sobre la mesa. Por ejemplo, cómo se tomaba la infidelidad en aquella época. Tu personaje, Anita, va en una actitud muy digna a encarar a su rival a la galería, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Sí. Como tiene que ser, pues. ¿Cómo tiene que ser? Eso te quería preguntar. ¿Así tiene que ser o no? No sé. Yo creo que el personaje hace lo que puede. La señora Ana hace como lo que está a su alcance de desesperación nomás, pues. Y va a marcar terreno, pues. Tenemos una nota sobre el escándalo de los 80, todo lo que ha acontecido en las últimas jornadas, que ustedes lo saben también como nosotros, así que lo vemos. Todo iba bien en la casa de los Herrera hasta que llegó una vecinita. Estamos presentando el escándalo de Aldo. Ella, la carebotella, mostrándose así nomás con nuestro Juan, ese hombre que hace todo por su familia, capaz de dar todos sus ahorros a sus suegros con tal de que Ana esté feliz. Bueno, eso pensábamos todos hasta que apareció Mónica, esa que estudió fotografía y como no le rindió como artista, se puso a revelar fotos. No vaya a pensar mal, pues Juan. Estamos presentando el escándalo de Aldo. Después quise hablar con Anita y esto fue lo que pasó. Fui y busqué a la Claudia, pero estaba un poquito ocupada estudiando. Ya, la cosa es que mientras yo buscaba a alguien a quien preguntarle por todo lo que estaba sucediendo en la familia, Juan seguía haciéndose lindo con la famosa vecinita. No digo yo que hasta en las mejores familias pasan estas cosas. Salud. Estamos presentando el escándalo de Aldo. Baila bien. ¿Quién? Chubesina. A ver, Juan. Si estás viendo esto, no porque Ana esté trabajando, usted va a salir a buscar afuera lo que no encuentra en su casa. Y si quieres jugar a dos bandos, lo mínimo es que pases piola, Juan. Estamos presentando el escándalo de Aldo. Salí con la Mónica. Salí a almorzar con la Mónica porque es mi vecina en la galería. Porque nos llevamos bien, conversamos bien y no tiene nada de malo. ¿O usted cree que sí? Mitch, Juan no encuentra malo juntarse con la fotógrafa, pero yo me pregunto por qué se pondrá tan nervioso. Si total, el que nada hace, nada teme, ¿o no? Wow. No va a terminar bien. ¿No es cierto? No sé, pero está difícil. ¿Qué si tú, Daniel, la engañas, no? Yo no me quiero meter en claro. Tenía claro. No, es mi compadre, imagínate. Es mi compadre. Yo se lo advertí porque a mí me pasó. ¿Ustedes ven los 80 en las casas? Sí. Yo la veo como un fanático, así. Soy fanático de la serie. ¿Ya? O sea, silencio. Si me pasa un domingo sin ver la serie, es como que perdí la semana. ¿Y la Berta qué te dice a esta altura? ¿Ah? ¿Con tanto fanatismo? No, también la ve ahora, sí, aparece también en... ¿Ya? ¿Con el mismo fanatismo, no? No, ¿O es más de comentar la situación? No, la comenta, y como buena italiana va conversando, ¿cómo está? No, ese vestido no me gusta, esa cuestión acá, oh, me veo gorda, no, me veo aquí. No sé, pero yo como que voy buscando, ¡oh, qué bueno eso por el padre! Esta música tiene que ver con la primera escena, qué bueno eso.
como que... Es como una empresa familiar los 80, porque trabajan como todos emparejados, sí. ¿No? Nepotismo. ¿Sí? Nepotismo, el más. Se lo preguntábamos a Boris Kuerche el otro día y nos decía que era una de las claves del éxito del equipo, ¿no? En familia, no? Claro, está el Boris en la dirección. El Boris, el Antonio. El Toño, claro. En cámara. Hay de todo. Ay, no, que no quiero entrar a... ¿Qué más? ¿Es cómodo en cómo van a ir a trabajar con la familia? No, es cómodo. No sé, yo, es que me ha tocado muy poco con Berta. Yo grabo más con Daniel y con Katy Kovalesco. Pero ¿ya? La historia de Daniel va corriendo paralela y no... Oye, el domingo no casi te agarraste a combos. Tu personaje también tiene sus cosas. No, Ezequiel, yo creo que por eso gusta, porque es popular. Es como bueno para la talla, bueno para los combos, es alegre, para todas. Es noble, sí. Es noble, sí. ¿Y cómo se viene la serie para adelante? ¿Verdad que hay proyectos de películas y esas cosas, no? Eso dicen, no sé, ha salido en varias partes, como que la idea es que terminara, fuera coronada toda esta gran temporada con una película, que se pudiera llegar al sí, al no, a los 90, no sé. Y aprovechando que tenemos a Daniel Alcaíno acá, no puedo dejar de preguntarle, hoy día se ha producido la ceremonia de traspaso de mando en el canal, tenemos nuevos dueños. Daniel, ¿vuelve Yerko, no? Después de larga y dolorosa ausencia. No sé, voy a esperar ahora que hay un buen ambiente, que... Se veía bien aspectado todo, Se veía bien aspectado, pero está... está lista la Fénix para ir a rescatarlo abajo, al fondo. ¿A dónde lo tenía? Está muy, 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 muy al fondo. Pero, no sabes, que una conversación, no sé, hay gente de la NFP que está viendo eso. Pero fue un personaje... Es un proceso bien transparente. Fue un personaje con el cual viviste mucho, durante mucho tiempo, que me imagino le llegaste a... No solo a tener cariño, sino que a hacerlo parte de... El Yerko, sí. Hace como 2 años y tanto que no sale, ¿no? Sí, como yo diría unos 3, diría yo. Tres años que no hago Yerko. Y sí, mira, más que el Yerko, yo diría que fue como el lo que duró ese tiempo entre el 2001, no sé, 2007, por ahí, que me tocó participar en el... o integrar el equipo de Juan Pablo González, Claudio Vukovic, Alexis Zamora, que está aquí en la dirección. Bueno... Todo un equipo de gente que para mí fue como, han sido como los mejores años que he pasado en televisión, diría. Así como encontré con un equipo muy cálido, muy respetuoso, y que en ese instante yo sentía como que no había un respeto por el trabajo del actor, sobre todo cuando es comediante, es como mirado en menos. Así como, ah, vos haces tu cuestión, te ponés la peluca, tú salís por aquí, entráis por acá. Generalmente no hay como una visión de nada. Y ahí encontré como mucho apoyo, mucha atención, mucho cuidado conmigo, y me sentí muy bien. Sebastián, tu pareja es muy amigo de Marcelo Bielsa. ¿Te duele que se vaya a Bielsa, no? Sí, me da pena. Yo creo que le ha hecho muy bien al país. Le hace muy bien al país él. Y es una lástima que se vaya. Tamara, muchas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a ti. Queremos agradecer. Decirte que te vamos a seguir viendo los 80 cada domingo. Y que te vaya muy bien, ¿eh? Muchas fuerte gracias. Aplauso para Tamara Costa. Porque, señoras y señores, se nos viene nuestra próxima invitada, quien nos está provocando miedo cada día sábado, pero que además trae muchísimas novedades para nosotros. Con ustedes, Tonka Tomisi. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Aldo. ¿Cómo estás, Tonka? Siento, por favor. Bien, ¿cómo has estado tú? Bien, ¿y tú? ¿Bien? ¿Te vas bien? Chiquitito, ¿estás así? No, está bien. ¿Está bien? Individual. ¿Cómo? Chiquitito, así como apretadito. ¿Me estás pelando los sillones? Oh, no, me gustan, porque son cómodos. Son fantásticos, Tonka. Sí. Y afortunadamente vienes bien dormida, porque si te hubiéramos invitado el próximo año, ya no lo estarían, ¿no? ¿Te vienes al matinal? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan! ¡Ay, chan, chan! Son medio lentejos los efectos acá, pero llegan, espérate. Puede ser más alto, Al. Okay. Espérate, que en algún momento va a llegar. Ya. Ah, ya llegó. Sí, templo el chico. ¿Me podría repetir la pregunta? Te la hago. Tonka, ¿vas a animar el matinal el próximo año? Sí, voy a estar en el proyecto de la mañana del Canal 13 en el 2011. ¡Confirmadísimo! El proyecto de la mañana parte a las 12 del día. Sí. Es verdad. ¿Ya? ¿Tienes la primicia, Aldo? ¿Sí? Sí. Tengo la primicia del retorno de Yerko, que va a hacer este programa el próximo año, según propia confesión. ¿En serio? ¿Sí? ¿No es que quería hacer un estelar con puerta redonda? O sea, un late con puerta... Y Tonka se viene a hacer el matinal. ¿Y tomaste la decisión ya?
Tomé la decisión, sí. ¿Compraste el despertador o rescataste el otro que tenía escondido? Ajá. Esas cosas. Pero tú sabes que por mucho tiempo me seguí despertando temprano. ¿Ya? Porque tienes tanta costumbre que me volví... Seguí despertándome temprano y luego me volví a dormir, por supuesto. Que es lo más rico, entrando en intimidades, ¿no? Es lo más rico, apagar el despertador y hacer cucharita de nuevo. ¿Comparte el juicio, Daniel, ¿no? ¿O no? Es que yo siempre temprano me levanto y no tengo esa oportunidad. De... ¿No hacías cucharita en las mañanas? No, es que sea trote, yoga. ¿Cómo que te topiste? Pilates. Sí, ya, ok. Cambió el canal 13, bueno, estamos para esos temas tan... ¿Te va a cambiar la vida, no? ¿De nuevo? Lo que pasa, yo siento que se vuelve interesante nuevamente el proyecto porque el canal está en un momento único. Con la venta de parte del canal y con esta posibilidad de hacer grandes cosas y nuevas cosas y que ojalá se traspasen y lleguen a la audiencia, es nuestra intención. Y me han pedido que me arremangue las mangas. ¿Ya? Y me lo he hecho durante todo el año y lo voy a seguir haciendo. Siento que es una oportunidad, una muy buena oportunidad para crear algo, para estar desde la génesis de un proyecto. Y eso no siempre se da. Entonces hay que aprovecharlo y echarle para adelante. Yo soy muy luchadora, muy aventurera. No podría ver esta batalla desde mi casa. Quiero ser protagonista de esta batalla que vamos a tener en el 2011, que va a ser dura, va a ser ruda, pero va a ser interesante. Pony, mira. ¿Cómo te llevas con Martín? Lo he elegido. ¿Cómo te llevas con Martín? Pony, ¿tú? Por el despertador. Yo me llevo bien con Martín, trabajamos algunas veces en el canal, pero indirectamente él hizo algunos reemplazos y de vez en cuando nos tocaba. ¿Verdad que se llevaba mal con Camilo? Ay, no, ellos siempre se llevaron muy bien. Sí. Es un... ¡Calla, Yerko, calla! ¿Ves? Tienes información. Bueno, si vuelve Yerko, yo lo digo. Te lo prometo aquí. Ya. Claro. Pero yo no puedo decir. Estamos en Cárcamo. Martín es encantador, es un buen profesional y sin duda que saltar ahora al 13 es muy distinto a saltar cuando salté yo. Así que hoy día, como yo sé que tú lo comentabas, estábamos en el famoso discurso, en este discurso del... En la tarde, sí. En la tarde, ¿verdad? Y vi muchos rostros conocidos de mi época del otro canal. Se nos trajimos a todos. ¿Todos? Creo que queda Camiroaga y algo más. Y hacer un buen equipo, o sea, juntar a los mejores del lado de allá, del lado de allá de la calle y de este lado del canal podemos juntar y formar un buen equipo, un buen team de trabajo para el 2011, yo creo que sí. A ti, Daniel, la grúa ni te ha molestado un poco, ¿no? No, la grúa no, a mí no me... no me pesca la corriente ni con los dedos mojados. No, en realidad salió un rumor por ahí que se iba a Chilevisión, Yerko. ¿Ya? ¿En serio? Sí, no sé, alguien se dijo, me encantaría. ¿Cómo te encantaría? Gustaría. Todo me encantaría, a mí en la vida me encantaría, todo obvio. Sí, tengo una boleta que dice actor independiente. Entonces, oye, ¿y para el festival a lo mejor no? También, todo me encantaría, a mí todo me encantaría, pero creo que el festival tengo una costumbre como yo fui criado por mi abuelita, ¿ya? Y en ese tiempo yo el festival de Viña lo veía y llegaba a la conclusión de que la gente que hacía algo como bueno durante todo el año, que era como la coronación de ese año bueno, claro, llegaba a Viña, por lo tanto yo no tendría que estar en Viña ahora. Entonces, claro, pero hubo momentos en que pudo haber estado el personaje en Viña, yo creo que no se dio, como dicen los futbolistas, pero porque el profe no confió en ti. No, me tocó Bonini. Me tocó ir a negociar con Bonini y se acordaron mucho de mi mami, ¿no? Oye, Tonka, es cierto, te pidieron que te arremangara este año varias veces, pero qué manera de pedirte que te arremangara. ¿Qué aprendiste básicamente de esta temporada? Ha sido un año intenso y al contrario de lo que muchos piensan, muy positivo para mí, de gran crecimiento. O sea, he crecido y he madurado en lo profesional mucho más que en tantos otros años en TVN, en un aspecto. Yo creo que te fortalece mucho un año donde uno ha hecho apuestas y a lo mejor no han tenido el éxito de sintonía que los medios de comunicación esperan, sobre todo ellos, porque son los que ponen la carga y finalmente son los que exhiben esto en la prensa constantemente. Pero también no puedo sacar de la realidad canal todos los proyectos en que he estado. Que el canal ha pasado por un momento complejo. Estás medio machucado, ¿no? No. ¿No? Yo me siento bien, me siento contenta. Sigo pensando y sintiendo que es la mejor elección que podía haber hecho.
Si no, no estaría acá y no estaría en este futuro que se ve muy positivo, no solamente para el 13, sino para toda la industria, con este nuevo actor que entra y pone su energía, pone su energía y pone también las lucas, que son muy importantes y que las necesitaba el canal. Las necesitamos, Pucha, que las necesitamos, sí. Vamos a renovar el sillón y vamos a hacer un montón de cosas en el próximo año. Te pregunté recién a Tamara Costa y nos sorprendió diciendo que en algún momento quiso ser monja. Tú de verdad querías ser detective, ¿no? Sí, yo en una época de chica, claro, rayé con eso, sí. Detective Daniel, no tira, yo sé lo que estás pensando. Sí, sí. Mira, acá la cosa de la investigación privada. Ahí estoy yo. Esto es antes, ¿eh? Sí. Oh. La de rojo soy yo. Con mi hermana en la playa. Ahí con mi madrina. Qué simpática. La risa, ¿eh? Y yo... Mi primera comunión, tú sabes que yo llegué caminando a mi primera comunión. La hice de crecida a los 5 años. ¿Sí? Me bautizaron, perdón, a la primera comunión que estoy diciendo, al bautismo, llegué caminando al bautismo. Ya parecía raro porque era la primera comunión, llegué manejando. ¿Sí? Me equivoqué al bautismo. Ahí está la primera comunión. Esa es la primera comunión. Ahí tú seguías hablando en croata con tu mamá, ¿no? Que le ha impresionado vivamente a nuestro equipo. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, tengo un montón de preguntas que hacerte sobre las costumbres croatas, pero hay una que en particular me llama... Yo alguna vez te vi describiendo una boda croata. No sé si te leí o te vi describiendo una boda croata. Puede ser, sí. Que eran como medio griego, italiano, para sus cosas. ¿Tú te querés casar a lo croata o no? Primero, ¿te quieres casar o no? Me gustaría. ¿Sí? Sí, sí. Creo que el 2011 podría ser también. ¿Te hay que hacer el 2011? ¿Y los tambores? Están muy lindos. ¿Por qué no? Puede ser. Uy, ahora aparecieron. Ahora se escucharon. Y a la tercera vez van a tener la orquesta casi, claro. Así son callos lentos, pero que funcionan. Todo, sí, es verdad. ¿Te gustaría? Puede ser, ¿por qué no? Celebrar, contar con un bonito rito en que tus familiares y tus seres queridos te apoyen y celebren contigo el amor o la unión desde otro punto de vista de una pareja, ¿por qué no? Porque la unión ya siento que la tengo, pero siempre es bueno tener una bendición grupal. Eso dijo Segovia. Sí. Oye, y aprovechando esta jornada de confesión... ¿Tú estás casado? ¿Yo? ¿Sí? No. Ah, ¿y? ¿Mm? ¿Y? Sí, me tengo que convertir a... No, pero a lo mejor por el civil... Estoy como dices tú, ya. Yo creo que el 2011 puede ser un buen momento. Porque uno más uno son dos. ¿Sí? Puede ser. No falta nada, hay de todo. Hay amor y eso. Te pregunta la tonca y lo contestaste de todo. A mí me dijiste, no me pregunté nada de esas cuestiones. Tonca, ¿tú vendí ropa interior en la universidad? Bueno, hice varias peguitas. ¿Querés esta? Sí, de verdad. ¡Colales! Vendía colales. ¿Anda con colales? Claro, si me quedan de estas. ¿Pero ustedes de dónde eran? ¿Tú eres de qué barrio eres? De la Florida. ¿Ya? Del 14. Por Vicuña Maquena, no por Walker Martínez. Porque hay una diferencia. Te venía colgando en la micro, sí. Sí, la Renca Ñuñoa. La Renca Ñuñoa. Sí. Somos todos clase media, colegio fiscal, esas cosas, ¿no? Mandáis la moneda bailante y llegaba el boleto. Yo era de Talagante, pero no me atrevo a decirlo porque Daniel me la va a mandar detrás. Yo, pero... No, yo estoy sin peluca. Así que sin peluca soy yo. ¿Y tú, Daniel, de dónde? ¿Ah? ¿De qué comuna? Yo soy de Cerro Navia. ¿Por qué me miran así? Me están haciendo bullying. Tranquila, si el reloj está al lado de allá. Así que fuiste a la universidad a vender ropa interior. Bueno, no fui a la universidad a vender ropa interior. Es una manera de decirlo, tonto. Pero sí, uno de mis pitutos fue vender colales. ¿Ya? Colales, llevé el colales. Claro, no es que ahora el colales es muy conocido y se usa el término colgar el colales y todo lo demás, pero en esa época era la novedad tener un colales y venderlo en la U. Sí, y tuve harta clienta, vendí todo mi stock. ¿Y compañeros hombres también compraron, parece? No lo puedo. Porque la clientela no. Que hay que Tonka, aquí están tus imágenes de mis chiles. ¿Las podemos recordar o no? Ay, me cargan. No, pero me cargan. ¿Por qué te cargan las imágenes de mis chiles? Mira, es lo que me veo horripilante. Catalina de los Ríos. Fuera una... La fuerza de la Quintrala, en realidad, bueno, entre paréntesis. ¿Te gustaba la Quintrala en esa época? Opinión que varió con el curso del tiempo, ¿no? No, para nada. ¿No? El personaje. Yo veía... ¿Tú no viste la Quintrala en la serie? Ahí está, mira. Me asustaba. Pasó. Esto es la señorita Tonka Tonka. Parezco un disfraz con ese pelo crespo, la corona. Sí. Pero la disfrazada totalmente. El retrato de una época, Tonka.
¿Por qué? Ay, no sé, como que no fuera yo esa. Te voy a mostrar a Daniel en la década de los 90 y ahí sí que te voy a sorprender por el peinado. ¿En serio? No. ¿No haríamos eso, Daniel? ¿En serio? ¿Por qué? No, pregunto, no sé. ¿Hay alguna etapa de tu vida que te provoque cierto nervio como la de Tonka, no? No, para nada. Ah. No, pero no es por nervio, es porque la siento tan lejana a mí, incluso en esa época, es como que me metí porque a la historia antigua siempre la he contado, por el auto y bla, bla, bla. Y entonces, por eso. Tonka, tú empezaste a trabajar en el matinal en una época súper compleja para ti. Sí. Porque estaba tu hermana, había sufrido recién un accidente y esas cosas, y te costó muchísimo. Te costó muchísimo, me imagino, conducir un matinal, que es toda alegría, compatibilizando con esta tristeza tremenda que tenía, ¿no? Uy, fue una Navidad. Fue un accidente grave que tuvo mi hermana el 23 de diciembre. Y había fallecido mi abuelita y ella tuvo ese accidente al otro día. Así que fue bien potente y los doctores no daban peso por ella. Entonces, lo más probable era que si sobrevivía iba a ser con grandes secuelas. Entonces, en una situación tan dramática, me acuerdo que el doctor me dijo, lo que más te conviene es que salgas a trabajar por una cosa terapéutica, o sea, ¿qué sacas con estar uno todo el día en el hospital esperando una respuesta que a lo mejor no iba a llegar de parte de ella? Y tomé ese desafío, pero lo tomé como por necesidad. Entonces, lo hice sin pensar mucho en qué estaba, en qué representaba ese programa, el que era nueva en eso. Me tiré a los leones por necesidad, porque sentía que me iba a servir para soportar lo otro. Entonces uno va, trabaja, sacas tu mente del drama y te ayuda bastante. Entonces también entré sin miedo a un proyecto potente, con grandes profesionales, que yo también no tenía mucho que hacer en ese minuto, y me sirvió. Y luego de que terminé el reemplazo, mi hermana mejoró y milagrosamente no tiene ni una secuela. Así que es una linda historia. Es una linda historia. Sí. Te ayudó Marco Antonio en esa época, ¿no? Más conocido como Paribet, para quien no lo conoce. Sí, Antonio me ayudó, sí. Estamos empezando nuestra relación. ¿Ya? ¿Tú eres católica todavía? Sí. ¿Sí? Pero me considero una católica más alejada, pues no voy a misa todos los domingos, o sea, en el estricto rigor me siento más cristiana, más cerca de Cristo, de Jesús o de Dios, soy muy creyente, pero de la religión no sigo los términos o las condiciones tan seriamente como para decir sí, soy una católica y inflo el pecho. Pero Antonio te ha metido esta cosa esotérica, ¿tú también así el...? No, la verdad es que tenemos una relación súper normal y vulgar en el buen sentido de la palabra, donde somos dos seres humanos que nos pasamos bien, que nos queremos y que tenemos un hogar. ¿Tú eres católico, Daniel, o no? No. ¿No? No. ¿Crees? Lo venía a confesar hoy día, digamos. No. Perdón, no puedo resistir. ¿Por qué? Porque cambiamos la propiedad del canal y esas cosas, pero... No. No te olvides que hay un 33. ¿Pero qué piensas del destino y esas, en qué crees? Por ejemplo, lo más cercano este año a creer en Dios o a creer en algo milagroso, porque finalmente yo creo que había un libro que vendían cuando niño, así me gusta leer de todo un poco, había un libro de esos de Ogmandino, esos chantas que venden en la calle. Entonces, el milagro más grande del mundo. Entonces, ¿cuál es el milagro más grande del mundo? Decía el libro, la resurrección. Así como el arte de la resurrección, como el libro de Hernán Rivera Letelier. El mayor milagro que puede hacer un mago es resucitar un muerto. Y para mí lo más cercano a eso fue cuando estuvieron los 33 mineros atrapados y mucha gente estaba sacando las máquinas, abandonando, y la fe de esa gente, de la desesperación de creer que sus familiares estaban ahí, y una señora atravesársele a los camiones que se iban y decir, oye, no, sigan tirando para abajo que están ahí, lo sentimos que están ahí nuestros familiares, y dan con ellos y todo. En ese momento fue, pero independiente de lo político, de la cuestión acá, de todo eso, fue lo más cercano, pensé en mi abuela. Pensé en mi abuela y pensé como, oh, este es un charchazo en la cara, es como, Dios existe, pero existen los milagros, como eso, como, o sea, y si eso es creer en Dios, me gustaría que todos los días ocurrieran cosas así, obviamente, milagrosas, que parecieran ser ciertas, que hubiera una mejor educación, salud, que la gente no tuviera que pagar un tratamiento de 5 millones mensuales para poder vivir, eso sería milagroso, y ahí existiría Dios. Yo como creo en Dios, como dicen por ahí, así cuando echó a los mercaderes del templo. Así, entonces creo que se confunde mucho hoy día el negocio, la plata, la ganancia, con la creencia, y no pueden estar juntas, no pueden ir de la mano.
Yo creo que hoy día este cambio que tiene Canal 13, ojalá ayude no solamente para ganar plata, sino solamente también para que la gente tenga más libertad, para que pueda hablar temas que están en el tapete, como el matrimonio homosexual, el mar para Bolivia, el problema de los jóvenes, la legalización de la marihuana. Hablar temas, discutirlos, hablarlos, escucharnos, eso sería un milagro. Y ahí diría yo que no estando mayoritariamente la parte católica, estaría más Dios que lo que estuvo antes. Yo no creo que eso sería un milagro, porque eso le corresponde al humano, al ser humano, al individuo. A Dios lo que es del Dios, al César lo que es del César. Claro. Entonces eso nos corresponde a nosotros. Nosotros vamos a hacer los cambios. Claro. Porque finalmente los 33 mineros se rescataron, claro, había una sensación o una desesperación de las personas que decían, no, ellos están vivos. Y ahí estaba esa conexión. Pero fueron los seres humanos los que lograron con su inteligencia o con su habilidad o con su persistencia el crear esta nave, el hacer este famoso tubo. O sea, claro, es de nosotros, es del ser humano. Bien. Qué linda conversación se basaron. Tonka, estás haciendo un programa de miedos. Estoy en el matinal. Permíteme. Te estoy convenciendo. Claro. Permíteme preguntarte antes de presentar a nuestro próximo invitado, ¿qué es lo que de verdad te da miedo a ti? De verdad, contéstame desde la verdad. Desde la verdad. Morirme. No, me da miedo morirme. Me da. Me complicaría mucho, me complica y no me gusta y sí me puede atemorizar la enfermedad. ¿Y a ti, Daniel? ¿Qué te da miedo? ¿De verdad? Chuata. Qué fuerte tu pregunta. Chuta, no sé, algo que le pase a un ser querido, no sé por qué uno no lo puede dominar, un familiar, sí, que esté mal, eso, la enfermedad. La enfermedad que sufren. A veces no la que padece uno, pero la que padece el otro, sí, porque uno ahí quiere ponerse en el lugar de otro, se desespera y eso es angustiante. Muchachos, en este día que he estado cruzado por la televisión, los cambios en Canal 13, quiero presentarles un hombre que es, francamente, quien recorre la historia de la televisión desde sus orígenes. Un hombre de teatro, un hombre que ha presentado su biografía, un hombre que tiene profundas vinculaciones con la política nacional, un hombre que estuvo presente en momentos trascendentes y claves de nuestra historia. Con ustedes, Jaime Celedón. ¿Tiempo? Oye, yo me saqué el jockey hace 50 años que usó esto. ¿Ya? Y está lleno de sombrero. Si quieres, se lo cuelgo mientras tanto. No, yo me podría poner otro de eso. Vamos. Pero hoy la conversación. Elija el que quiera, ¿eh? Este. El hip. ¿Hippie Japa, no es eso? Es que esto más de teatro, ¿no es cierto? El Hippie Japa. Chucha. Ahí sí. Casi lo perdí. Llegamos echando chucha al programa. Jaime, ¿cómo es posible? Oye, yo no sabía mucho de Tonka, pero la oí con mucha atención. Bueno, y al Caíno lo admiro mucho como actor. Muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Es muy bueno lo que hacen. Muy bueno. Hace mucho tiempo no lo veíamos en la tele, Jaime. ¿Por qué? Porque la tele no me llama, porque yo no ando golpeando puertas. Y la tele hoy día es pura farándula. O sea, se acabaron las neuronas, ahora hay otras cosas. La testosterona y otras cuestiones raras. Pero le estamos poniendo el mejor esfuerzo en este programa, Jaime. Sí, pero va muy tarde. ¿Sí? Pero evidente, eso es poner mucho esfuerzo. Pero. ¿Ya? Yo cuando empecé con Hasta Ahora Se Improvisa, el año 69, Eleodoro Rodríguez me dijo, tú vas a ir a las 12 de la noche el domingo. Y yo entendí que quería sacarse el clavo del amigo que le había pedido hacer, claro, el programa. Es lo mismo que pienso yo este programa. Bueno, te digo, pero tuvimos un año a las 12 de la noche y después pasamos inmediatamente a las 10. O sea, a ti te puede ocurrir lo mismo. ¿Le siguen provocando risa las mismas cosas que antes, Jaime, no? ¿El sentido del humor a mí me, igual? A mí me gusta el humor absurdo, o sea, la cosa distorsionada, ver la vida en blanco y negro, el decir cosas en los momentos que nadie se atreve a decir, ¿no? Eso es muy cómico, muy cómico. Bueno, es la experiencia de la manivela. Sí, como la tele no te gusta, Jaime, a esta altura, ¿la política qué cosa le provoca? La tele me gusta muchísimo. ¿Ya? Encuentro que es un vehículo de comunicación fantástico. Lo que pasa es que están haciendo otras cosas. Y yo creo que hay una decadencia intelectual en este país, porque la gente se está
se está contentando con muy pocas cosas, hay mucha mediocridad. Hay poco interés por cosas más profundas. Entonces yo veo fundamentalmente cable y las noticias en Chile, nada más. Lo demás no vale la pena. Ahora, no quiero herirte, pero no. Lo que tú haces en la mañana va dirigido a otro público, ¿no? Uh-huh. Y ese es el menos distorsionado, porque tú vas dirigido un poco a la familia. Uh-huh. Y está bien servido. ¿Dijiste eso de verdad o solo para tocarle la no, rodilla? No. Puede, le doy permiso. Toque nomás con confianza. La rodilla nomás. Después de eso me puedo ir. Yo. Uno de los momentos epifánicos de la televisión chilena es cuando entrevistaste al actual presidente, cuando estaba en el panel, Sebastián Piñera, y apareció don Ricardo Claro con la célebre grabadora. ¿Qué te pareció el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, yo conozco la familia Piñera hace mucho tiempo, sobre todo don José, y a Sebastián desde chico, por cierto, a Pepe también. Yo te voy a decir, yo creo que Sebastián lo ha hecho bien. Yo no pertenezco al mundo de la derecha, pero creo que hasta aquí lo ha hecho bien. Y te podría decir muy bien. Ahora, tiene un montón de cosas que si yo tuviera acceso a él, le corregiría, pero... ¿Cómo creo, qué, por ejemplo? Mira, yo creo que maneja muy mal el cuerpo. Tú que eres actor. No, uno no puede andar así. O que está aquí con algo como que le hubieran puesto... Que le hubieran puesto, ¿cómo se llama esta cosa para colgar? Un colgador. Un colgador. Y que anduviera así las manos sueltas. Una cosa muy fea, muy fea. A propósito de eso, trajimos esto, Jaime. La Kioto. Quiero también decirle a los chilenos y a las chilenas. En esta isla vivió durante 4 largos años Robinson Crusoe. Por el terremoto que remeció la tierra bajo nuestros pies y por el maremoto que sacudió nuestras costas. Es la misma bandera con que hemos cubrido tantas veces los féretros de nuestros mártires. Tú eres publicista, tienes que valorar el sentido de esta frase que le ha dado carácter e identidad al presidente, ¿no? Sí, pero te digo que está bien que se equivoque, si no es perfecto, no. ¿Cubrido dijo? Cubrido, sí. Es buena la palabra. A mí me gusta, sí. ¿Y tú, te gusta cubrido, cubrir? ¿Sí? ¿Sí la ha descubrido? Sí, la ha descubrido. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Papíteras. Pero es que habla mucho también, pues, y a cada rato habla, pues, en todos los actos, en todos. Jaime, ¿te dan ganas de volver al teatro? Es un proyecto que tengo para un poco más adelante. Pero ¿sí? Sí, con la gente con que trabajé toda la vida, con todos los delictos. Pero quiero poder dedicarme con un poco más de atención, tener un poco más de tiempo. Pero claro que quiero volver. A mí me encanta el teatro. Yo creo que hoy la conversación de la Tamara con Daniel para mí fue un gozo salvaje. Porque se ve la vocación, el actor es otra cosa. Es que ya que estamos en Noche de Revelaciones, que se juntara el Ictus de nuevo sería un bombazo, ¿no? Sí, actualmente se mantienen algunos, pero no todos, no todos. Pero lo histórico. Pero no es fácil oye. Y cine hizo mucho Jaime Celedón en una de sus actuaciones más notables y célebres. Por favor, no. Yo soy pésimo actor de cine, pésimo. Yo te y vi... las pocas veces que yo he trabajado en cine me da vergüenza ajena porque no, me pongo nervioso. Porque el teatro es distinto, tú te metes en el pellejo ajeno y lo haces de un huascazo, una obra entera. Claro. En el cine te paran, porque el único que sabe lo que quiere es el director. Entonces él tiene la película aquí. Tú eres la Susi. A propósito de pellejo, Jaime. En Susi, la célebre película Susi con... ¿Qué tal? Marcelo Sol. Trabajando de las 8 de la mañana. Una ¿Pero cómo se te ocurre si la modelo la probaste? Adelante. La probaste y... Yo creo, Jaime, que te dan siempre sus papeles. ¿La probaste? No. Sí. ¿Y la, no, pero la hago pésimo, pésimo. Me pongo nervioso. Empieza a tiritarme los ojos, una cosa terrible. En cambio, tú lo haces así nomás. Daniel, no, ya lo vamos a ver. Tonka también hizo cine. Quiero presentar la imagen de Tonka haciendo cine. Ah, qué bueno. Al departamento de prensa de nuestro canal. Esta no está confirmada, pero nos indica que el polémico empresario Patricio Rodríguez habría tenido éxito en colocar un hombre en órbita. Si hacemos un poco de memoria, la FACH y el gobierno quitaron todo su apoyo, aduciendo la poca seguridad de la posible tripulación. Esto último pareció ser muy confirmado cuando hace 6 meses los candidatos astronautas presentaron una querella judicial. Eso es Chile, puede. Como lo recuerdan las siguientes imágenes. La Raín con producción de Boris Cuerpo. Y aquí tenemos una actuación de Daniel Alcaíno, una actuación breve.
Estaba cacheteando. ¡Alto, alto! Es un actor que llena la pantalla. Sí. Como un querubín estaba. Un querubín, como un querubín. Como un querubín. ¿Puedo contar eso de una vez por todas? Cuando me mandaron el guión para participar en esa película, para participar, hacer un cameo, yo pensé que yo era el gallo de la cámara, para ver qué termina siendo Daniel en esa escena. Yo hubiese preferido estar en la pieza, no sé. Sí, yo, me gustó mucho. Como querubín. Sí. Jaime, pero el momento político lo ves bien a Chile, ¿no? Yo lo encuentro tranquilo. No creo que la oposición no sea organizada para nada. Están los primeros sectores para organizarse. Y el gobierno lo está haciendo bien. Yo soy muy optimista, ¿no? Ahora, espero que siga adelante, que las cosas, este país crezca más. Yo encuentro que la calidad de vida del país se ha ido bastante a la cresta. Hoy día ya no se puede salir a la calle, uno no puede manejar. Es malo. La calidad de vida, conversamos de eso después de un instante, porque ahora tengo que decirles que aquí en mis manos, acá está, tengo un vodka realmente extraordinario, es Bolchaya Vodka. Ustedes saben cómo distinguir un buen vodka, es muy fácil, se distinguen por su pureza y mientras más destilaciones, más puro es. Bolchaya es un vodka 4 veces destilado, esto lo hace uno de los más puros del mundo, ya lo saben. Si quieren disfrutar del más puro y equilibrado de los vodkas, es Bolchaya y no otro, Bolchaya Vodka. Pureza en su máxima expresión, nos separamos por un instante. Ya volvemos esta noche en Canal 13, empezando con Tom Katowice, con Daniel Caíno y con Jaime Celedón. Hablábamos hace un rato de la calidad de vida. BTR sabe que si nadie celebra la mala onda desaparece. No nos riamos de los demás, hagamos que Internet sea un lugar donde solo lo pasemos bien. Por una Internet más segura y más entretenida, BTR, lo que nos gusta realmente de la vida. ¿A ti te pagan por hacer esto? Sí. ¿Sí? En rigor no. Me pagan por hacer otras cosas, pero esto lo hago por placer. En los ratos libres. Sí, sí. Sí, sí. Jaime, dime. Tú como un observador de la realidad y además un conocedor profundo del fútbol. Ah, sí. ¿Te ha llamado la atención lo del fenómeno Bielsa y en lo que lo hemos transformado socialmente? ¿No? No, yo estoy de acuerdo. Es un fenómeno, pero pasó y pasa. Y ojalá siga pasando. El tipo cambió la mentalidad de este país. Trabajó con valores. Fue un tipo muy, muy, muy callado, muy silencioso, pero tenía una enorme autoridad. Y era un hombre que exigía mucho. No, cuando uno recuerda las asociaciones de fútbol anteriores, las profesionales, eran muy mediocres, los dirigentes eran cualquier cosa, no todos, pero la mayoría. Pero ahora con Mike Nichol, para mí Mike Nichol fue el personaje del año, el año pasado en Chile. Él cambió todo, reformó todo. Entonces ahora surgen de nuevo. Y estoy muy molesto, y no sé a qué cámara mirar allá. Estoy muy molesto con el representante de la Católica, Jaime Esteves, que estuvo en contra de Mike Nichol y en contra de Bielsa, cuando la gente de la Católica toda estaba por Mike Nichol y por Bielsa. Creo que Jaime Esteves cometió un gran error. Bueno, él en política lo hacía bien, pero no tiene por qué hacerlo bien en el fútbol. Daniel, ¿qué cosas te llaman la atención de, a propósito de lo que planteaba Jaime recién, que le molestaba cómo hemos ido deteriorando nuestra calidad de vida? ¿Qué cosas te molestan hoy ¿De Chile? ¿De Chile? Sí. El DICOM. Ya. que me recuerda así, los TAC, pagar por andar en las carreteras, ese tipo de cosas me... Las farmacias, por ejemplo, el abuso, la corrupción. ¿Y los tacos? ¿No te molesta? Bueno, los tacos, los horarios, sí. No sé. En realidad, hartas cosas que hay en realidad cada vez. Yo creo que hay que tener más cuero chancho para vivir aquí en Santiago. Es como... Podemos usar otra terminología, pero básicamente, tú eres papá, ¿no? Sí. Cuando hay que pagar por ir a por educarse. Es que rico, es que rico. Y ese tipo no de cosas te molesto, ¿no? ¿Cómo? Perdón, perdón, Aldo. No te están oyendo. Oye, Tonka, yo no iré al matinal a desordenarte. No, los no, pollos, perdón, ¿eh? Es que puso cara de que
De qué rico, sí, soy papá, sí. Sí, es que ¿sí? El hijo es lindo. Emiliano. Es lindo el hijo de Daniel, sí, ¿sí? ¿Conoce? Espectacular. No. Que sí. No, pero además... Tiene unos ojos. Va bien por su hijo, tú sabes, ¿no? Sí. Pero vas a tener que pagar por la educación y un montón de cosas más que en tu caso no se dio, digamos. Sí, en eso como que igual como que voy a tratar de, no sé, de mandarlo a algún lugar como... Que sea laico, que reciba una educación más normal, que conozca a la gente de todas partes, no sé, un Manuel de Sala, un Instituto Nacional, como me tocó estar a mí, ¿no? Yo creo que eso me hizo feliz porque conozco gente común y corriente, entonces... Y que si él siente la necesidad de que esa educación tiene que cambiar, que luche por ella también. Que luche por ella, como lucharon los pingüinos, que se cambie. Hoy día se está hablando de una reforma en la educación, que no es una reforma, obviamente, que este cuento de aumentar las horas de castellano, de matemática, y olvidarlas de historia y todo ese cuento. Yo creo que son maquillajes que se están haciendo a un sistema que está ya bastante obsoleto. Pero vos tenés que hablarle al Emiliano, fundamentalmente. ¿Qué es lo que más te interesa dejarle en claro? Ahora, más que nunca, voy a tener que predicar con el ejemplo. Entonces... Y eso cuesta. Claro, porque me va a estar viendo. Y papá, ¿y cómo tú fumás? ¿Y cómo tú hacías esto? ¿Y cómo tú lo otro? Eso es un poco... ¿Y qué edad tiene ella? Él tiene 1 año 8 meses. Chiquitito. ¿De qué apega, barrato? ¿Y le está enseñando ya? No, sí, palabras, sí, para que diga pan, cosas así. Claro, hola, chao. Esas cosas dice. Y le gusta mucho la música, le gusta el computador. O sea, ve el computador, por ejemplo, está así. Y una vez se va negro el computador. Y ahí vuelve. Y a mí me costó descubrir eso como 1 año, que iba a llamar al técnico, estaba así más oscuro, está negro. Entonces, pum, pum, le pega, busca cosas. Que los niños ahora vienen preprogramados. Vienen como distinto, ya listos, sí, vienen 2.0. Ya, pues, ¿y cuándo, Tonka? Piano, piano. ¿Por qué? Porque no hay apuro. No, ya, para, ¿cuántas he dado? ¿Cuántos chan he dado? No. Tres. Ponga la mano nomás en la rodilla. Ya, gracias. Es que la culpa es que me la aconsejo. Claro. Jaime, desde otra perspectiva, viendo la tele, viendo lo que está pasando, ¿qué crees que nos hace falta hoy, al margen de Bielsa? Una cierta moderación, volver a la cordura, ser menos ostentoso, que el dinero no sea lo que mide todo. Hoy día la gente trabaja para ganar plata y hay muy poca solidaridad, a pesar que estamos cerca de la Teletón, ¿no es cierto? Sí. Pero te digo... Hay mucho... Bueno, yo soy muy contrario al capitalismo, absolutamente. Yo estoy muy cerca de lo que piensa Daniel. Pero de todas maneras te digo que no me gusta esa pugna, ¿quién tiene más? Ahora la filosofía es... ¿Qué tener en vez de qué hacer o de qué, cómo ser? O sea, es cómo estar más que cómo ser. Mientras tú tengas más aparato, más lujo, más último modelo, estás bien. Y eso está muy mal, muy mal. Tuviste mucho rato en Buenos Aires, ¿no? Sí. Son cholos argentinos, ¿eh? Más de un mes, sí, sí. ¿Sí? Tienen personalidad, tienen... Pero también tienen un cuento más de conexión amorosa, de corazón. Creo que tienen más fuerza la familia. Eso es lo que percibí yo con el poco tiempo que estuve. Sí, y su relación más de piel, entre hombres también incluso, más de hacerse cariño, tocarse, besarse, sin tener como pensar mal o pasarte un rollo al respecto. No, se conectan mucho más. ¿Pero te gusta esa onda que se andan besando los hombres, no? Me da lo mismo. Ay, o sea, cosa de ustedes, ¿no? ¿A ti no? No. Tengo amigos que se creen argentinos, ponte tú que andan dando besos y yo escucho... O sea, que eso es muy chocante, parece, para nosotros, pero hay... Es un modo de crianza. Yo también como que me encontré con eso después, con el tiempo, como una onda... Es un beso cualquiera. Yo antes le daba a un tío, a mi papá, a mi padrino, a la gente que... Significaba algo. Entonces ahora hay que resignificarlo. ¿Tú te das besos con el sapo y con Andrés Rillón? No, no, con Rillón no, pero con el sapo sí. No, y yo entiendo los futbolistas que se besan cuando van a entrar a la cancha. Sapo Livington, Tonka, sapo Livington. ¿Qué he dicho yo? ¿No he dicho nada? ¿He dicho algo? No. Con el sapo Livington. ¿Sí? Y este sábado... El día que me pesque, sí. Perdón. Tonka, venimos con un nuevo capítulo de Fear Factor. Sí, sí. ¿Ya? Las tres parejas compiten nuevamente por el premio y dan todo para lograrlo. Altura, van a tener que tomar algunas anguilas, hay de todo un poco. ¿Qué? Terrible, qué terrible. Terrible, terrible. No, todo gente, terrible. La gente lo hace por plata, ¿por qué? Lo hace por dinero. Y por aparecer en cámara. Y por superar sus miedos. Y también, gracias. Claro. Y estas son las Obvio. Imágenes que vienen este sábado. ¡Arriba! ¡Arriba!
Ya lo saben, hace 2 años que no se realiza la Teletón. Y en esta campaña del Bicentenario necesitamos de todos para seguir trabajando en la rehabilitación de más de 23.000 niños y jóvenes que viven con discapacidad. Son 16.500 millones de pesos. Ese debe ser el logro para unir a Chile en un solo corazón. Recuerden, el 3 y el 4 de diciembre estaremos todos con la Teletón. Daniel, estás en teatro, ¿no? Estoy en el Teatro Antonio Varas. ¿Ya? Que queda en Morandé 25, frente a La Moneda, los jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche. Este es el último fin de semana que vamos a estar. ¿Y qué hora es hoy? El Rucio de los Cuchillos, de Luis Ribano. Ah, qué bueno. Así es que también vamos a estar Teatro Mil, pero no va a ser como ahora. Con Raúl Ruiz, como ya nos contabas con Tamara Costa, ¿no? Estoy con Raúl Ruiz, también una obra que se llama Hamlet, que también es para el Teatro Mil. ¿Raúl está aquí? Está aquí. ¿Cómo está de salud? Está mejor, porque se operó. Sí. Tonka. Alto. Te vamos a ver todos los sábados, pero vamos a esperar con ansias tu debut en el matinal del próximo año. Perfecto. Fear Factor, todos los sábados. Sábado, no se lo pierdan. Con Tonka Tomás. Jaime, ha sido verdaderamente un placer reencontrarme contigo. Muchas gracias. Y como ya es habitual, nosotros nos vamos a juntar una vez más mañana en Canal 13 a eso de la medianoche para conversar con personajes siempre muy atractivos. Chao, buenas noches. Gracias, jefe. Siempre es un placer que lo llamen a uno el primer día para felicitarlo. Nosotros también quedamos muy contentos con el programa. Y le garantizo que lo que pasó al comienzo no era una talla, una cuestión para abrir. Es una suerte de gag. No nos asusten. No, nunca más va a volver a pasar. Gracias, jefe. Chao.